6 continentes, cada uno de ellos con una cultura diferente, pero que hoy tienen en común Fitur. IFEMA acoge la 33ª edición de la Feria Internacional del Turismo, donde cada país tendrá que mostrarnos su esencia. Would you still roll? We couldn't see the sun rising off the shore of Thailand. Would you ride in if I wasn't driving? If I wasn't a eight-figure nigga by the neighbor, nigga, would you come around me? Or would you clown me? If I come and flow futuristic, would ya? Put your two lips on my wood and kiss it, could ya? See yourself with a nigga working harder than 9 to 5, 6 to 6, 2 jobs to survive. Or do you need a ball up? Or you can shop and take a ball up? Brag, tell your friends what I bought ya. If you couldn't see. Estamos con Juan Luis, que es el consejero de turismo de Navarra. ¿Cómo se muestra Navarra este año en Fitur? Pues se muestra como es, pero sobre todo como una tierra que acoge y agrada. De hecho, el lema es déjate abrazar, porque yo creo que es una tierra que cuida muy bien al visitante. De hecho, es el que mayor satisfacción muestra cuando sale de nuestra comunidad. Y yo creo que es una tierra que apela a las emociones alrededor de su paisaje natural. Un paisaje natural bien cuidado y de alto valor, como los inmensos hayedos, la selva del Lirati, pues una de las selvas de hayas pues más grandes de Europa, junto a la selva negra. Pero sobre todo también con la gastronomía. Conoce a Navarra porque tiene buen producto y buenos cocineros, y de todos los tipos, en cocina más elaborada, pero también en cocina tradicional. Y luego, pues, ¿qué es lo característico de Navarra en cuanto a la gastronomía? Pues yo recomendaría sobre todo las verduras, los espárragos, la gran variedad. ¿Qué dice usted? Porque nuestro cámara es de allí. Ah, pues entonces seguramente que él lo sabrá, que cuando hablamos de espárragos, de alcachofas, de borraja, de buen vino y de queso de las montañas bien elaborado, pues enseguida se hace la boca agua de venir a Navarra. Y yo creo que eso todo el visitante pues lo busca, lo aprecia y lo encuentra enseguida. Y además, ahora, como digo, en sus dos formatos, entre una cocina muy tradicional, muy de casa, con buen producto y muy bien servido, y también pues una serie de restaurantes y cocineros pues de un alto valor de elaboración y con buen reconocimiento, tanto los cocineros que están en Navarra como otros cocineros navarros que están en otros mercados. Este año el stand de Navarra presenta una ruta de paisajes. Ya nos ha nombrado usted todos los paisajes que podemos ver, pero ¿cómo será esa ruta? ¿Por dónde? Pues sí, lo que presentamos son el resumen en 18 enclaves, alrededor de paisajes de alto valor natural y pues de zonas de agua, pues grandes manantiales, grandes cascadas, como el nacedero del Urederra en la Sierra de Urbasa, un nacedero natural, o la cascada de Sorrosín en el Valle del Baztán, o la cascada del Cubo en plena selva del Yati, pero también otros, pues como por ejemplo en la Bardena, pues que es una zona desértica del sur de Navarra, con unas formaciones pues impresionantes. Y a través de los paisajes, ¿por qué no decir? Pues en la Bardena, que acabamos de comentar, es uno de los mejores sitios para practicar pues deportes como el mountain bike de extreme, y determinados. Es una tierra que lo tiene todo, tanto ocio, cultura, entretenimiento, lo tiene todo. Sí, ofrecemos experiencias y emoción, y eso va a estar asegurado en Navarra desde todos los puntos de vista. Pues nada, por ese sentimiento, por esas emociones que nos muestra el consejero y que la gente de aquí estamos viendo, pues por eso tenemos que visitar Navarra. Sin duda, aquí les cogeremos y vengan cuando quieran. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Nos gustaría que nos dijese como mujer, además de como alcaldesa, sobre todo como mujer, ¿qué es lo que ofrece Marbella a diferencia de otros sitios turísticos? La verdad es que Marbella es el sitio ideal para ir, bueno, ya sea pequeño, grande, hombre o mujer, en cualquier edad, es un lugar excepcional, tiene un clima maravilloso, pero además hemos apostado por un turismo de calidad. Entonces yo desde aquí recomiendo el ocio que tiene Marbella, que tiene la mejor oferta de ocio, tiene una oferta de compra, en fin, eso yo sé que le gusta a todo el mundo, pero a las mujeres particularmente, que sepan que tenemos el mejor centro con las mejores marcas mundiales y por lo tanto la mejor concentración. Tenemos la garantía de que se pueden practicar todos los deportes, y yo desde aquí al que no haya estado en Marbella le animo a que venga, y el que tenga la posibilidad de además asociar salud, belleza, turismo y estancia en Marbella, porque también venga a nuestra ciudad.
Muchísimas gracias, María Ángeles, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ella, tengo que decir que es de Marbella y que conoce perfectamente cómo es Marbella. La verdad es que sí, anímense a venir a Marbella. Dicho, pero ¿qué nos dan aquí? Y aquí está un señor súper amable, él con su sonrisa, dándonos batidos de queso. ¿Qué lleva? Bueno, este por ejemplo lleva fruta de la pasión, maracuyá, muy afrodisíaca, papaya, piña, naranja y un poquito de aloe vera. Este por ejemplo lleva mango, naranja, piña y un poquito de aloe vera. Está mejor. Depende depende de lo que te guste. Este, por ejemplo, es muy refrescante y afrodisíaco. Y este es más dulce, es más melocillo, pero... Son típicos de allí, de las Islas Canarias, ¿no? De Canarias. Allí hay muchos locales, se llaman sumerías, que se dedican, lo que pasa es que no digo sumerías, sino sumerías, se dedican a eso, a la venta de zumos naturales hechos al momento, que tienen desde hace muchísimos años, tienen muy buena aceptación. Por lo menos llevan como 40 años en Canarias la fórmula esta de los zumos naturales. Viene genial para la salud, para el cuerpo y para la mente. Vamos a probar. Stretching and your body ready to rock. I take a look at the clock. Running late, but I won't hesitate to smoke a quick fatty just so I can set the day straight. Because life is a living and living is hard. You better believe. En el Stand de la Rioja vamos a disfrutar dentro de muy poquito de una cata de vino y Estefanía nos se va a encargar de explicarnos cuáles son los vinos que se ofrecen. Pues desde Finca de los Arandinos hemos traído tres tintos, tenemos una gama de cuatro en total, un blanco y tres tintos. Hoy hemos traído los tintos, un Malacapa, que es el semicrianza, es el vino joven más afrutado, pero que también ha estado 6 meses en barrica. Hemos traído también el crianza, tuvo 91 puntos en la guía Peñín y una estrella y relación excelente calidad-precio. Y ha tenido 13 meses en barrica y el último vino, el más especial, es el Conjuro, sería como nuestro vino más especial, una especie de reserva, con 16 meses de barrica. Bueno, pues a ver si a la gente le gustan. Sí, espero que sí. Este vino que me ha dado a probar una señorita que está aquí en el stand este, me ha dicho que es un vino único porque lo están promocionando este año y que yo no entiendo mucho de vino. La verdad es que está muy bueno. Y encima nos lo han dado con unas anchoitas que estaban de rica. Vamos, el pack perfecto para la hora que es. Muy bien tratadito, muy bien. Nos trata muy bien, gracias a Dios. Nada, que te siente muy bien. Te dejamos que lo sigas tomando. All over the place. I take a hit. I'm about to take you on a trip on a ship named Funk. So observe the way my mouth spins. Verses and rhymes. So why don't y'all just have a good time? Spreading the vibe from tribe to tribe. And all over this land. Cause when the shit hits the fan, you'll all be coming with the master plan. Now lend me your ears. Cause when I bust, your attention is a must. Smoke. All over the place. Over the place, you know I smoke all over the place because I smoke all over the place. El pabellón y escuchábamos un montón de música. Nosotros decíamos, pero ¿esta música de dónde? Si viene del stand de México. Exactamente, venimos de México, del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues estamos, somos el grupo Venado Azul del Mineral de Pozos, Guanajuato, en el cual lugar hacemos todo ese tipo de instrumentos. Todo lo que hacemos aquí es artesanal. Exactamente, hecho por nosotros mismos. Sí, y bueno, pues tratamos de ir retomando, ir rescatando la cultura que siempre ha estado ahí viva, la cultura, los instrumentos que siempre han estado ahí, aunque alguna vez no los hayan depuesto en los museos, ahora lo estamos rescatando, haciéndolos, darles vida.
La gente le gusta, ¿no? Porque yo veo que el stand está lleno, la gente mira. Mira, la verdad estuvo muy bueno, la verdad. Nos fuimos a dar toda la vuelta en diferentes pabellones y no pensamos que en México, que los coloridos del vestuario de nosotros fuera a causar tanta expectativa. Se llevan vestidos, ¿no? Sí. Bueno, mira, este es un estilo de prácticamente, más bien netamente chichimeca. Somos del centro de la República. Y bueno, pues no es el azteca más conocido por todo el mundo, sino que somos la sangre y la nación chichimeca que siempre ha estado ahí latente, que fue algo de lo que, bueno, vaya, tenemos que decirlo, fue algo que el español no logró vencer, someter a base de armas, fue la tribu chichimeca a la cual fue sometida solamente por la cruz, por los cristianos, pero pues ahí estamos. Pues nada, les dejamos con la última canción. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes, amigos. Un saludo a Play Ocio con mucho cariño de todo México para todos ustedes. Pues Groenlandia, Islandia, Canadá, Alaska, y nos gusta mucho la naturaleza, disfrutar del entorno, y hacemos viajes para toda la gente que quiera disfrutar de él también. ¿Es la primera vez que venís a Vitur o ya llevabais años? Llevamos mucho tiempo viniendo, sí, pero bueno, cada vez vamos llegando más gente y tenemos viajes para todo el mundo, o sea, expediciones que son más exigentes, pero también viajes de aventura que puede hacer cualquiera, siempre que tenga una condición física mínima y le guste andar y disfrutar del campo, lo puede hacer, ¿no? Sí. Pues nada, tenemos que probar visitar esas tierras polares. Quizás a alguno de ustedes les es familiar este paseo, porque este stand, concretamente el de Portugal, recrea las calles de uno de los barrios, ¿no? De los barrios de Portugal. Sí, de los barrios de Lisboa, ¿no? Lo que queremos es que recrear la vivencia de un turista, en este caso un turista español, cuando vaya a Lisboa. Y lo que queremos es que sienta Portugal. Que y en cada uno de sus rincones, ¿no? Por ejemplo, su gastronomía, como de las estamos viendo aquí, es una panadería de un barrio de Lisboa. Aquello que estamos viendo allí es lo que estamos viendo allí es un kiosco, ¿no? Donde se venden pues limonadas, se pueden vender periódicos o postales de Lisboa, ¿no? Aquí tenemos a nuestro patrón, al patrón de la ciudad, San Antonio, ¿no? San Antonio. Todo esto ha sido con la idea de que la gente, o sea, piense que está ahora mismo en un barrio de allí de Lisboa. Efectivamente. Lo que queremos es recrear eso, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tenemos un bar, el típico bar de un barrio de Lisboa. Y del otro lado, bueno, pues lo que queremos es llamar la atención para muchas tiendas que hay hoy día en un barrio de Lisboa, que hoy día son tiendas de tatuadores, ¿no? Tiendas de tatu, exactamente. Hay muchas en Portugal, muchas tiendas. En Portugal, en los barrios principales de Lisboa, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a Lisboa? Bueno, aparte de esas playas que tiene, que ya nos habló Miguel de todas sus playas. ¿Pero qué es lo que caracteriza? Bueno, Lisboa es una ciudad a la vez antigua y moderna, ¿no? Y es una ciudad que ha tenido muchas influencias, ¿no? Influencia fenicia, influencia de morisca. En sus barrios se puede sentir eso, ¿no? Sí. Y luego sus siete colinas. Tenemos, es una ciudad que tiene siete colinas, y estos barrios típicos son barrios de calles estrechas, barrios muy influenciados por los moros. Y ahora mismo lo que tiene Lisboa es que se ha vuelto hacia su río. Antes estaba de espaldas hacia el río. Ahora mismo no, ahora mismo está volcada hacia el río, y la
el paseo marginal a lo largo de todo el río, pues es una maravilla, porque se pueden tomar copas, se puede cenar, comer. Que los españoles, además, que es que lo tenemos súper cerquita, tenemos que ir a visitar, Antonio. No, desde luego, desde luego. Es el destino principal en Portugal para los españoles, pero yo creo que es merecido, porque es una ciudad muy bonita. Por lo menos, yo sé que Portugal también ha conseguido varios premios, nos comentó Miguel hacía tiempo en Fitur. ¿Este año se ha llevado alguno? De momento no lo sabemos, pero todo el mundo nos dice que tenemos el mejor stand de Fitur. Han conseguido unos cuantos, yo creo que este año, con este pedazo de stand que han conseguido, yo creo que les toca, ¿no?, llevárselo otra vez. Yo espero que sí, yo espero que sí. Bueno, por ejemplo, una cosa interesante es este suelo, que es una calzada típica de Lisboa. ¿Romana? No, es una calzada típica, son cuadrados pequeños de piedra que van unos al lado de los otros y es muy típico verlos en las calles de Lisboa. Es súper bonito porque, o sea, quieren recrear eso, o sea, con una mezcla de modernidad, ahí dándole los colores fuertes, un rosa, un azul. No, efectivamente. Una mezcla muy bonita. Efectivamente, y yo creo que prueba de la modernidad es este San Antonio con este color rosa. De color rosa. Más moderno no puede ser, más kitsch no puede ser, ¿no? Además, en este stand lo tienen de todo, porque es que además podemos jugar a la ruleta, ¿no? Sí, se puede jugar a la ruleta, vamos a jugar. A ver qué me toca. Efectivamente, vamos aquí a jugar. En la ruleta tenemos varios tipos de premios. Por ejemplo, oír Portugal. Bueno, si toca oír Portugal, pues toca un CD de música portuguesa. Si toca probar Portugal, bueno, pues se va a la panadería y allí pues hay pan, hay bollos, hay... Bueno, se puede probar. Si toca experimentar Portugal, bueno, pues este es un buen premio. Este es un premio de un bono para una estancia en Portugal, en cualquier sitio de Portugal, ¿no? Es que son todo ventajas. En fin, hay toda una serie de... ¿Yo puedo jugar? Claro, yo creo que yo te invitaría a que le diera, ¿no? Exacto. A ver, me ayuda, claro. A ver si tengo más suerte. Vamos a ver. A ver qué me ha tocado. ¡Ay! Bueno, pues Portugal, un CD de música portuguesa. Antes nos decía Antonio que era el año de la arquitectura y le he escuchado decir que esto es como una forma de homenajear a este año, ¿no? Efectivamente, es una forma que en turismo tenemos de homenajear el año de la arquitectura. Aquí tenéis libros sobre arquitectos portugueses y arquitectura, desde la arquitectura popular hasta la arquitectura moderna de arquitectos portugueses. Y bueno, y aquí tenéis unas fotos de obras de los arquitectos más famosos. Por ejemplo, en la parte de arriba son los primeros grabados que ha hecho el arquitecto Siza Vieira, que es el exponente máximo de la arquitectura moderna en Portugal, del pabellón de Portugal en la Expo de Lisboa, que está allí, es la segunda foto. Estos son los primeros grabados suyos. Hay otro arquitecto muy, muy conocido, que es Souto Moura, y bueno, pues aquí tenéis también algunas cosas hechas por él. Cuando vayamos a Portugal, ya sabemos que una de las entrevistas, o sea, unas cuantas, son a estos arquitectos famosos. Me parece muy bien. 54 países, 3.000 medios y más de 6.000 periodistas acreditados. Bueno, y algún que otro infiltrado. Todos hemos disfrutado ya de este primer día de Fitur. Y todavía nos quedan algunos para decidir a dónde nos vamos de viaje. Filled with satisfaction when we're done.